Analiza seno de tita, que es igual a un medio coseno de 60 grados. Tita es agudo. Y calcula el valor de m, que es igual a 2 veces cotangente al cuadrado de tita más 1. Muy bien, aquí tenemos el ángulo de 30 y 60. Cuando nos dice, por lo tanto, profesor, acá, por lo tanto, nos dice el seno de tita es igual a un medio por el coseno de 60. El coseno es cateto adyacente, que es A, sobre hipotenusa, 2A. Ahí está. Cateto adyacente es A de 60 y la hipotenusa 2A. Listo. Simplificamos 1. Y este seno de tita será igual a 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. A 1/4. Teniendo presente este 1/4, no me pide el seno. Me pide, profesor, ahora la cotangente. Entonces, genero un triángulo rectángulo que va a tener justo a ese ángulo llamado tita. Triángulo rectángulo tita. Y tita, su seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto es la proporción de 1 a 4. Si tú deseas, le pones un A, y sería un A por 4, 4A. Pero si no, no, porque al final se va a dividir. Pero como me habla de la tangente, necesito este valor. Y realizo la ley de Pitágoras. Uno de los catetos, profesor, uno de los catetos, X cuadrado, es igual a la diferencia de la hipotenusa con el otro cateto. X cuadrado es igual a 16 menos 1, X igual a la raíz de 15. ¿Ve? Ahí está. Listo. Entonces, este es el valor de 15. Como hablamos de un segmento positivo, entonces estaríamos diciendo lo siguiente. Entonces, profesor, M será igual a 2 veces cotangente. Cotangente de tita, cateto adyacente, raíz de 15, sobre cateto opuesto, 1. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, al cuadrado, más 1. M es igual, raíz, hipotenusa se va, 1 al cuadrado es 1, 15 por 2, 30, más 1, 31. Eso sería su respuesta. El esfuerzo humano que haces hoy, apostando en tu educación, será el éxito del mañana. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.